estoy haciendo un pescado y me gusta dejarlo en con harina un tiempo para que pueda cogerlo bien. Aquí estoy haciendo arepitas de maíz y por aquí estoy friendo mi pescadito. Miren qué rico. Por aquí un moro de guandule con coco. Y por aquí continuando con mis labores sin paga. Ustedes saben que el oficio no se termina. No recibo un cheque. Pero es el día a día, el nunca acabar. Eso es, ya ustedes saben, el afán de siempre. Por aquí ya terminé de cocinar y ahora dando una pequeña limpiadita. Y vamos ahora a poner la mesa para ahorita disfrutar de los alimentos sagrados del día de hoy. Y por aquí ya la comida está lista, la voy a servir. Y esto es todo lo que hice el día de hoy. Como le mostré anteriormente, arepitas de maíz que a mí me encantan. Todas las arepitas. Este morito con guandule con coco. Y este pescadito quedó de delicioso, chicas. Buenísimo quedó. Por aquí tengo un poquito de limón con perejil y también un poquito de cilantro para ponérselo arriba al pescado. Un poquito de repollo, si me falta el gravy para el repollo, sacarlo de la nevera. Y ya deseándole a todos ustedes también buen provecho, que tengan una linda mesa y que sus alimentos siempre lo tengan con ustedes. Bueno, ya son las 2 de la tarde y estoy esperando que mi manada llegue. Mientras tanto, me voy a quitar este esmalte aquí hablando con ustedes. Ya limpié, ya cociné, solamente me falta lavar. Pero eso no sé si lo haga hoy o lo dejo para mañana. Porque está caliente, señores, la temperatura. Espérenme, déjenme ver en qué está. ¿Cuánto está? Esperen. Pues sí, chicas. Aquí quitándome este esmalte, porque eso es lo malo, miren. Que no me dura nada, nada. Esa me la pinté ayer y miren ya cómo está. Pues sí. Yo hasta que mi manada no llega no me siento tranquila, chicas. Yo no sé si a ustedes les está pasando eso o es a mí nada más, pero yo estoy teniendo un estrés. Pero un estrés con la situación que está sucediendo en todas partes, porque no puedo decir que nada más aquí en el Bronx, en todas partes. Pero yo no veo noticias por eso mismo, porque me mortifico muchísimo. Y las pocas veces que escucho una noticia, pues pasa algo cerca de esta área, Dios mío. Cuando no es que un tiroteo, cuando no es que hirieron a alguien, cuando no es que atracan a alguien, cuando no desmontaron las gomas de los carros. Ay, esto está... Miren, hasta que mi hijo mayor no llega, que es el que viene en el tren 4, que viene de la universidad, de la escuela que le queda retirado, pues yo no estoy tranquila. Hasta que ese muchacho no llega, yo no me siento tranquila. Porque yo sé que mis niñas me la busca mi esposo cuando sale del trabajo, él va y las recoge. Pero el varón, hasta que no llega, yo no me siento en paz porque es que está pasando demasiada cosa. Y eso me estaba como atormentando mucho, me estaba como estresando. Ustedes ven que ahora estaba de vacaciones, que estuvieron aquí, yo me lo dediqué a ellos. Porque ya que estaban aquí, yo no quería estar grabando, yo no quería hacer nada. Yo quería estar nada más ahí con ellos y también nos fuimos para Pensilvania por 3 noches. Y por eso fue que no le grabé en esa semana pasada a ustedes. Pero nada, aquí estamos de regreso. Ya le tiré el video de la tienda que fui. Ustedes saben que yo paré con correcamino cuando ando ahí en la tienda porque grabo rapidísimo, me da un poquito de vergüenza. Pero nada, yo estoy brincando con un tema con otro.
prehablando aquí con usted, a lo que llega mis manada, mis hijos, mi esposo. Ay, Dios, qué defleque. ¿Tú no ven que se me salen los cabellos por un lado? Ay, Dios. Continuamos aquí. Ya puse la mesa. Lo único que me falta es poner la comida en la mesa cuando lleguen. Y cuenten ustedes, ¿cuál es su máxima preocupación con los hijos? Cuando están bebé es preocupación, cuando están creciendo es preocupación y cuando están adolescentes también es preocupación. Los hijos nunca crecen para uno y tampoco uno descansa de la tranquilidad de los hijos, porque ahora estoy yo en ese proceso de que me mortifico mucho por todo lo que está pasando en las calles. Aquí estaba limpiando, escuchando a Ruby Perry, estaba hablando con Karen. Eso me acuerda a ella, no sé, ella le, cuando ella lo pone, le acuerda, me acuerda a mí y a mí me acuerda a ella. ¿Entendieron, verdad? Qué rebú. Pues nada, continuamos aquí y hablamos ahorita. Miren lo único que salvé de mi plantita, miren. Ay, Dios. Eso fue lo único que me quedó. Se me dañó completita. Vamos a ver si se me dan. Le puse dos hojitas ahí, como me dijeron, a ver si se prenden. Pero nada, qué tristeza me dio. Toca mi taza de café sola porque mi esposo tuvo que hacer una diligencia. Cuando uno se acostumbra a una cosa así es difícil. Ay, Dios, no me gusta beber café sola. ¿Quién me acompaña? Vengan todas mis chicas de México, de Puerto Rico, todas vengan conmigo a tomar café aquí, y mis chicas de República Dominicana también, especialmente mi hermana Rosaura, mi madre, mi mami ya no bebe café, pero todas las cafeteras como yo. Salud. Vengan para acá. Es que como que beber café solo no tiene sentido, mucho chiste. En la mañana sí yo me acostumbro a bebérmelo sola, pero el después de comida siempre me gusta y siempre ahí uno tiene un bochinche o algo que contar o algo que queremos hacer, planes, en fin. Así que me toca sola mi café. Saludcita. Oye, la sirena aquí, es que más sirena pasa. Cuando no los bomberos, todas esas cosas, pues en fin, no voy a volver a repetir lo mismo. Voy a terminar de organizar este closet, que este closet cuando estuvo la pandemia, yo lo cogí como un closet para comida, como si fuera una despensa,
Y me ha favorecido bien porque así yo hago mis compras grandes y las guardo ahí y me olvido de estar comprando a cada rato. Así que voy a organizar esto aquí y luego hablamos ahora. Y la bajo ahorita a botar al basement. Mi helado favorito, dulce de leche. Yo les dije que estaba caliente el día de hoy, así que ya este es el tiempo de uno comprarse su heladito. Mi esposo siempre me trae este helado porque sabes que me encanta. Y con este heladito me voy a despedir, chicas, porque ya van a ser las 5. Y como a las 5 y media le voy a publicar el video donde estuve en la tienda. Así que si ustedes no han visto ese video, vayan a verlo. Al igual que también espero que vean este. Así que nada, muchas gracias. Nos veremos en un próximo video. Que Dios me la bendiga siempre. Y nada, hasta la próxima. Bye, bye. Chao, chao. Nos vemos. Ay, me estoy ahogando porque hice muchísimas cosas que tampoco le grabé.